Santa Úrsula vive sus fiestas patronales y una sucesión de actos culturales y deportivos cobran protagonismo en unas fechas en las que se rinde honor a quien da nombre al municipio. Durante la mañana del sábado, aún con la resaca de la elección de la reina de la noche anterior, la Feria del Deporte se desarrolló en la plaza frente al Ayuntamiento, con diferentes exhibiciones llevadas a cabo por los monitores del Complejo Deportivo de Santa Úrsula. Hoy nos encontramos en la plaza de Santa Úrsula celebrando la segunda Feria del Deporte. Esta feria pretende ser un escaparate para que todos los clubes del municipio presenten su oferta deportiva a todos los visitantes. Queremos que todo el mundo conozca que la práctica deportiva es importante y para ello qué mejor que conocer toda la oferta deportiva que tiene Santa Úrsula con sus clubes. Todo comenzó a las 4 y cuarto de la tarde con la salida de los más pequeños de la casa. La milla urbana tradicional durante el tiempo de las fiestas patronales, pues es una actividad bastante consolidada, son más de 300 los participantes que se han dado cita hoy aquí en la Avenida de las Palmeras, en esta 14ª edición, y desde el Ayuntamiento seguimos apostando fuertemente por toda la actividad deportiva. Las categorías de base fueron las primeras en ponerse en marcha, corriendo desde 150 metros en adelante hasta llegar a cadetes, que realizaron el circuito completo. Al final, 300 corredores de diferentes edades participaron en la 14ª edición de la Milla Urbana de Santa Úrsula, inundando de deporte las calles del municipio en la celebración de las fiestas patronales. Ya por la tarde se disputó la Milla Urbana de Santa Úrsula, 1.609 metros a una velocidad vertiginosa en el circuito diseñado para tal efecto en la Avenida de las Palmeras, con la organización conjunta del CLATUR, la Federación Insular de Atletismo y el Ayuntamiento de Santa Úrsula. Pues nada, la verdad que súper contenta de que me inviten un año más a la prueba. La verdad que no era el mejor momento mío de la temporada, he estado 6 meses parada y llevo muy poquito entrenando, pero bueno, la verdad que quería intentar estar aquí. Mujeres, Nunu Mijaela vencería quedando por delante de Marta Arnaiz segunda y Johanna Ardel tercera. La verdad que es un lujo poder participar en este circuito homologado de la Avenida Las Palmeras. Es un circuito donde le gusta mucho a los corredores de milla venir y participar. Por eso agradecemos al Ayuntamiento de Santa Úrsula la facilidad que nos ponen en la organización de esta prueba.
En el podio general de la 14ª edición de la Milla Urbana de Santa Úrsula, primera y segunda posición para Samuel Chávez y Alejandro Rodríguez, ambos del Viquila, quedando Samuel Febles del Clátor en tercera posición. Deporte en estado puro en la Avenida de las Palmeras de Santa Úrsula, con motivo de las fiestas patronales de la localidad del norte de Tenerife y con la celebración de la 14ª Milla Urbana de Santa Úrsula. Una tabla mágica. ¿Cómo que mágica? Que sea muy rápida, que te disfrutes, que cojas muchas olas, que te diviertas mucho. ¿Y todos los días vas a la playa de Marcianes? Hoy no habían olas, ¿no? Con mi marca llevo desde el 2008. No, he trabajado en un montón de oficios. He trabajado en la hostelería, de camarero. Mi primer trabajo fue de DJ. Tenía yo 20 años. Y le dije que no, porque no me gustaba la noche. El DJ que había tenía cara de vampiro. Era muy blanco. Significa que vivía la noche y dormía durante el día. Y a mí siempre me ha gustado el mar. Me gusta vivir la vida. Por eso lo dejé. Porque si era de yo que después no tenía tiempo para coger olas. Quería reparar la tabla y no sabía cómo se reparaban las tablas. Entonces, un día hubo aquí un chico, un australiano, que hacía tablas. Y como se me rompía mucho las tablas, un día fui para preguntarle cómo se reparaban para yo arreglarlas. Entonces él me dio la opción de que arreglara la mía en su taller, pero aparte, que a remedicar, a arreglar las tablas allí. Me dio la opción de trabajar con él. Pues así fue que ahí empecé yendo al taller todas las tardes. Y así fui aprendiendo cómo se reparaba, a trabajar con la resina, con la fibra, lijar. Y así poco a poco hasta el día de hoy. Bueno, ya tenemos la parte de abajo de la tabla. Todas no son iguales, todas las tablas son diferentes. Y tú tienes que sentir esa sensación. Yo soy de los que te tienes que hacer a la tabla, no a la tabla acepta a ti. El rollo espiritual está en ti. No es la tabla, eres tú. Tú eres el alma de la tabla, tú eres el que hace funcionar la tabla.
Hasta una vez que te va a hacer funcionar a ti. Hoy en día se ha perdido el rollo espiritual. Hoy en día es un poco muy competitivo el tema del agua. Yo tengo otra forma de pensar con el surf. Y las piernas abiertas y cerradas, ser impresionado. Eso me gustaba a mí el surf en la época cuando yo empecé, porque era súper espiritual. Empecé a surfear con 18 años. Porque antiguamente las tablas eran un artículo caro, de lujo. Y siempre quería surfear, pues un día me compré una tabla, segunda mano. Y así empecé yendo todos los días a la playa. Poco a poco, hasta que me puse de pie y cada vez me engolosiné más. Y hasta el día de hoy. Espiritual, por eso yo voy por la mañana temprano, porque al final tú surfeas para ti mismo, no surfeas para los demás. Una vez más, Santiago del Teide acogió un evento deportivo que provocó que cientos de personas se trasladasen al sur de Tenerife un domingo por la mañana para participar o vivir de cerca la quinta edición de Almendros y Volcanes. Mucha presencia, como siempre, de corredores del municipio de Santiago del Teide, así como de corredores de otras islas, cuya inscripción era gratuita presentando el billete de avión o de barco. Este evento que se realiza en el municipio de Santiago del Teide no solo para fomentar la práctica deportiva, sino también un dinamizador económico del municipio de Santiago del Teide, donde hemos podido comprobar pues, ese dinamismo que se genera en todo el municipio, donde el comercio, la restauración, pues pueden también disfrutar de todos esos eventos que realiza el municipio de Santiago del Teide y que por lo tanto genera economía. Ese es el objetivo que hemos marcado para el municipio de Santiago del Teide con todos los eventos que realizamos, entre ellos los deportivos, que está logrando ese objetivo marcado por el grupo de gobierno. Tras la entrega de dorsales en la Casa de la Juventud de Tamaimo, a las 10 de la mañana se daba la salida a las dos modalidades. Este año la Concejalía de Deportes de Santiago del Teide quiso dar un paso más y aumentar las dos distancias de este trail, llevando la corta hasta los 15 kilómetros y la larga hasta los 30, aprovechando gran parte del recorrido anterior pero con una importante modificación, ya que la carrera partía en esta ocasión desde el pueblo de Tamaimo.
Ambas carreras subirían juntas hasta Las Manchas, por donde pasarían en el kilómetro 5. Al llegar al kilómetro 10 se bifurcaría la carrera, volviendo hacia meta los 160 corredores que eligieron la distancia de 15 kilómetros y siguiendo los 60 valientes que se apuntaron a los 30 kilómetros. Ruimán, del estudio 54 Intersport, ganaba en Tamaimo con 2 horas 28 minutos y 8 segundos. Vera sería segundo y Carlos Viera cerraría el podio masculino. En mujeres, la tinerfeña afincada en Gran Canaria, Raquel Linares, que corre con los colores de la lista, sería la vencedora con un tiempo de 3:23:14. Segunda plaza para Luz Martín y tercera para Evelia García. Me gusta, la verdad que me gusta porque se pone el terreno más técnico, más dificultad para todos igual, y la verdad que me divertí mucho bajando lo que es el Molledo, que es muy técnico, y con cuidado, pero divirtiéndome. Pero tanto Antonio Arce, su tocayo Antonio Martín, como Francisco Javier Martín llegaron a la vez a la meta de Tamaimo. Una vez llegando a Las Manchas en la bajada, pues ya me cogieron los compañeros y ya prácticamente la bajada la hicimos juntos los tres. Se puso un poquito peligrosa porque empezó a llover, así que terreno un poco resbaladizo, pero muy bien, muy bien, muy contento y la verdad que espectacular los parajes, increíble. Se dio otra curiosa circunstancia en la carrera de 15 kilómetros, y es que la mujer más veterana, María Victoria Hernández, de los comekilómetros de la categoría F60, fue la más rápida de cuantas féminas participaron en la versión corta de Almendros y Volcanes, siendo la vencedora con un tiempo de 1 hora 39 minutos y 44 segundos. Segunda posición femenina para la también veterana Jane Bigman y tercera para Francisca Rodríguez. Pues mira, el recorrido bastante bien, porque no hubo tanta vertical, te daba tiempo de coger un poco de aliento, hacerla tranquilamente, sin esforzarte. La verdad, las cosas como son, la carrera fue muy bonita, sobre todo muy bonita y entretenida. Han sido varias citas a lo largo de la temporada en Santiago del Teide con el mundo del trail running. Sin embargo, la próxima parada que haremos en el municipio del sur de Tenerife será para vivir el domingo 20 de noviembre la marcha cicloturista de Santiago del Teide. Organizado la cuarta gala del atletismo de Tenerife. Es un evento que hemos retomado después de 10 años aproximadamente, y ha sido la oportunidad de hacer un homenaje y un reconocimiento a nuestros mejores deportistas, pero también a los mejores clubes, a los mejores organizadores de pruebas atléticas. Contentísimo con el reconocimiento que me han hecho hoy, a mi medalla de plata en los últimos campeonatos de España, y también un poco reconocimiento a lo que ha sido mi trayectoria deportiva, puesto que hace poquitos meses que me retiré. Precioso ver todo un salón lleno de la familia del atletismo, que hacía mucho tiempo que no se veía, y en lo que tenemos que seguir trabajando por el atletismo, trabajando por el atletismo de base y por los chavales. En el fondo es lo importante para que en un futuro tengamos un atletismo grande, fuerte y que se vea.
la primera medalla de oro del atletismo de Tenerife, de la Federación. Para mí es un honor ser el primero en recibirla y les doy muchísimas gracias no solamente por dármela, sino sobre todo por lo mucho que han trabajado durante muchos años para subir al atletismo de Tenerife al nivel que está hoy día. El Puerto de la Cruz preparaba con mucho mimo la sexta edición de su Noche en Blanco, que se iba a convertir en una noche verde destacando el compromiso medioambiental de esta cita sostenible. Uno de los acontecimientos que se llevaron a cabo fue las 16 horas de surf, que teniendo la playa de Martianes como base operativa logró atraer a más de 100 surfistas, que empezaron a adentrarse en el agua cuando aún no había salido el sol, a las 7 de la mañana. La playa de Martianes fue el escenario ideal del movimiento social Moving the Planet, que busca un entorno mejor en el que vivir y trabajar apostando por el deporte y la ecología para disfrute y diversión del entorno. Bajo la dirección de la Escuela de Surf La Marea, desde los pequeños hasta los mayores disfrutaron de las olas en el litoral portuense. La cita contó con la participación de los pequeños youtubers Jesús y Nidia, que estrenaron además sus tablas personalizadas. El surf es un deporte que puede disfrutarse aún bajo la lluvia, siendo una de las actividades que pudieron desarrollarse en el entorno de la Noche en Blanco del Puerto de la Cruz.